¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV ya esta tarde de viernes, ¿qué? ¿Qué viernes 3? ¿Sí? Viernes 3 de julio del 2015, soy Joe Armenta y me da mucho gusto estar con ustedes en este su programa, Nuestros Alumnos. Y hoy tenemos a los chicos, puros chicos de la técnica número 78. Bueno, un poquito apagados, digo, o sea, pero a ver, grítenlo con más emoción, con más fuerza. Estamos con los chicos de la técnica número 78. Bueno, esperemos que se animen durante el programa, porque vamos a hablar de un tema que ellos traen un proyecto, y de hecho el tema es cuidado del medio ambiente. Muy buen tema y lo que traen es muy interesante. Pero yo me voy a adelantar un poquito. Déjenme saludar. Angie, hola. Y Lulu, hola. Aquí están tus chicos bien cuidados. Así que empezamos a presentarnos. ¿Por dónde empezamos a presentarnos? ¿Por qué lado? ¿Quién? De este lado, a ver, decimos nuestro nombre, por favor. Soy Bravo Méndez Pedro Francisco, del tercero E. Soy José Alfredo López López, del tercero C. Emanuel Zavala Navarro, del tercero C. Soy Kevin Alexander Medina Hernández, primero D. Soy Ortega Tapia Iram Yarel, del tercero C. Muy bien, chicos, y pues bueno, vamos a hablar de este tema, el cuidado del medio ambiente. Y porque traen un proyecto para el concurso Brilla México que ustedes hicieron y nos estaban comentando los maestros el trabajo, el esfuerzo que han hecho, y pero han tenido sus retribuciones. ¿Quién empieza? ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, adelante, por favor. Bueno, antes que nada, este proyecto fue hecho para beneficio de la escuela y contribuir a que los niños tengan una cultura y una imagen, más que nada para poner su granito de arena para contribuir al medio ambiente, que no se detiere, que no tenga un deterioro prematuro. Es el proyecto Cuidado del Medio Ambiente, ustedes hicieron eso para cuidar el medio ambiente. ¿En qué consiste el proyecto? Sí, les menciono. Bueno, fue un cortometraje breve que hicimos ahí en nuestra escuela. Eso lo grabamos con algunos de nuestros compañeros y lo hicimos con la ayuda de también algunos maestros. Nosotros nos inscribimos en ese concurso que se llama Brilla México. Por lo que yo tengo entendido, son 120 escuelas, si no me equivoco, del Distrito Federal que concursaron en ese concurso, ¿no? Y de esas 120 fueron seleccionadas solamente 5. Entre esas 5 escuelas estamos nosotros. Y que por eso mismo seguimos ahí dentro del concurso. Y en eso fue lo que trabajamos. En sí, el video consiste. Nos pidieron y lo que nosotros hicimos fue hablar acerca del cuidado del medio ambiente, del ahorro de la energía, y eso fue lo que pasamos en ese video. Muy bien, a ver por acá. ¿Cómo se les ocurrió hacer ese video? Bueno, principalmente se nos ocurrió hacer el video por los problemas que hubo en nuestra escuela. O sea, ¿qué problemas? Muchos de los alumnos no tienen el debido cuidado por la naturaleza, y pues decidimos hacer esto para salvar nuestro planeta, digámoslo así. Ajá, ¿qué más? Nada más, algo sería. Muy bien, y luego entonces hicieron el video. ¿De qué? Ahorita vamos a ver el video, pero sí, quiero que me platiquen, ¿de qué trata el video? A ver, ustedes ya lo vieron, ustedes lo hicieron, ¿de qué trata? Bueno, en este caso creo, habla sobre lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en la escuela y lo que nos podría ayudar a contribuir al cuidado del medio ambiente, igual al, bueno, a lo que contribuye al ahorro de energía, de lo que trata el video. Reciclaje de papel, es como ya había mencionado, es lo que hacemos en la escuela, por parte de Gioser. ¿Qué es Gioser? También eso, por ahí veníamos, que es su grupo, su organización. A ver, cuéntenos. Bueno, Gioser es, por sus siglas, significa Grupo Innovador de Organización Social Estudiantil Representativo, que lo organizamos solamente entre estudiantes de educación básica y está conformado exclusivamente por ellos, que así lo creamos. En sí, un Gioser, como muchos sabemos, es una plantilla de letras o de números, sí, pero a nosotros se nos ocurrió utilizar este nombre para, más que nada, es como una organización estudiantil, que es lo que hacemos.
y esta organización estudiantil en nuestra escuela, que la estamos integrando a otros compañeros también, pues en sí lo que hacemos diariamente es, y también que va enlazado con lo del video que también hicimos, fue la colecta de papel en nuestra escuela, que diariamente, de acuerdo con las estadísticas que tenemos, una caja de huevo grande pesa aproximadamente 12 kilos llena de papel. Nosotros juntamos aproximadamente 2 kilos por día, eso equivaldría a 10 kilos por semana, y eso también de cierta forma ayudamos para el cuidado del medio ambiente, para que haya menos desechos en la escuela, y a eso nos dedicamos también, y precisamente para la participación de todos en la escuela. ¿Cada cuándo se reúnen? ¿Y en dónde? Porque, bueno, a veces dicen los maestros, es que yo no te dejo que salgas de clase, pero a veces ustedes dicen, ay, pero yo no le quiero quitar tiempo al receso, ¿no? Entonces, ¿cada cuándo y en dónde se reúnen? Pues nos reunimos, bueno, Zavala tiene, bueno, la iniciativa llega, se la lleva a su casa, y a mí, por ejemplo, me pidió papel para apoyar a la escuela en el equipo de mantenimiento que pueda necesitar. También nos reunimos en la biblioteca y en la aula digital, y ahí nos ponemos de acuerdo quién va a pasar a los salones para pasar a recolectar papel, y ya cuando juntamos cierta cantidad de papel la vendemos, y con ese dinero apoyar a la escuela en los materiales que necesite. Muy bien, ¿y qué han hecho por la escuela? ¿Cómo ha cambiado su visión desde que están en este proyecto, desde que hicieron el video? Pues nosotros por la escuela hemos arreglado los baños, los sanitarios, hemos contribuido ayudando también a los salones a que no haya cosas peligrosas en las bancas, y bueno, ayudando más que nada a las áreas verdes también para tener cuidado, ¿no?, con el ambiente. ¿Y qué tan difícil es incorporar a sus demás amigos? Porque también no todos están dispuestos a ayudar. ¿Qué tan difícil ha sido esa incorporación? Bueno, sí es difícil, ¿no? Porque, claro, muchos alumnos de nuestra escuela, no, algunos no están interesados en lo que es el cuidado del medio ambiente. Pero, pues los hemos estado enfatizando, los estamos, ¿cómo se llama?, introduciendo dentro del movimiento del cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque debemos de respetarla, es respeto hacia la naturaleza. Oigan, ¿en su escuela tienen huertos, tienen jardines? Bueno, enfrente de la dirección tenemos un pequeño espacio, enfrente de nuestra biblioteca, un pequeño espacio que ahí es donde plantamos algunos árboles. ¿Y ya? ¿Qué tipo de árboles? ¿Frutales? ¿Ornamentales? A ver. Pues más que nada árboles ornamentales, o sea, no dan ningún fruto, nada más para que estén ahí, pues apoyando a la reforestación de las áreas verdes, porque hay algunas áreas verdes en las que sí hace falta más arbolitos, así sombrita. Oigan, ¿y en su casa cómo llevan a cabo estos proyectos? Porque una cosa es la escuela, y sí vamos a pintar bancas, sí vamos a arreglar baños, sí vamos a recoger basura, sí vamos a separar, pero cada uno cuénteme también cómo colabora en su casa, cómo llevan a cabo estas acciones. Bueno, sería principalmente por separar la basura, o sea, poner la basura en su lugar, entre inorgánica y orgánica. También sería cuidando nosotros nuestro propio ambiente, recogiendo nuestra basura sin tirarla al suelo, como mucha gente lo hace. Bueno, principalmente todo viene de casa, ¿no? Aprender a separar la basura, a ser ordenados y pues para tener limpia tanto como la casa como la escuela. Bueno, desde ahí comenzamos con simples y sencillas acciones que también compartimos con muchos de nuestros compañeros en la escuela, y ahí es donde empezamos a crear estos proyectos.
en conjunto, ¿no? Con nuestros compañeros ahí, donde nos reunimos también a veces fuera de la escuela, que es lo que nosotros denominaríamos actividades extraescolares, ¿no? Es lo que hacemos ahí. Y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo, vamos a la escuela, presentamos nuestras iniciativas o propuestas, por así decirlo, y comenzamos a trabajar todos. Focos o los aparatos electrodomésticos o eléctricos que no estemos utilizando pueden hacer la diferencia entre un ambiente sano y un ambiente no sano o contaminado. Eso es lo que podríamos decir. Podríamos decir que la separación de la basura, la compra masiva también podría decirse. Igual. Bueno, más que nada, yo en mi casa, he contribuido a apagar las luces y a cambiar los focos por ahorradores, porque sí he notado el costo, ¿no? que se paga. En ocasiones anteriores, cuando todavía no teníamos focos ahorradores, sí era un costo más elevado al que estamos pagando ya ahorita. Sí, pues más que nada sí nos aliviana un poco económicamente, pero contribuye más al medio ambiente. Y separando, bueno, ya lo he comentado por mi compañero, separar la basura, plantar. Bueno, yo personalmente tengo plantas, me gusta tener plantas enredaderas y para que esté fresco el ambiente de mi cuarto. Ay, a ver, ¿cómo tienes enredaderas en tu cuarto adentro? Ajá, tengo una, bueno, más que nada tengo macetas así en el piso, a todo el borde de mi cuarto, y tengo, bueno, puse clavos y puse alambres, y ya ahí conforme las plantas van creciendo, se van atorando en los alambres, y es como si fuera un aislante térmico. Normalmente hace mucho calor en mi cuarto, pero mientras más crecen estas plantas, más fresco está y más limpio está el aire que es de dentro de mi cuarto. ¿De dónde sacaste la idea? Bueno, esa idea ya la traía yo desde chiquito. Estaba viendo las noticias y justamente una señora igual tenía enredaderas, pero así en toda su casa. Y y pues se me quedó ahí la cosquillita de intentarlo, más que nada, y sí me ha funcionado, la verdad. Bueno, pero duermes tú solo en sí, en mi cuarto, sí. ¿Y qué te dijeron tus papás? ¿Qué te dijeron cuando empezaste con esta idea? Porque necesitaste material, necesitaste clavos, necesitaste las plantas, todo. Sí. ¿Qué te dijeron? Pues más que nada me dijeron que no querían reguero de tierra en mi cuarto, que no querían que se apestara o que se humedeciera la pared. Eso. Ajá, y pues nada, no ha sucedido eso gracias a que las macetas están en el piso y tienen un trastecito abajo para juntar el agua residual, el excedente, más que nada. Muy bien, fíjate qué buena idea nos has dado. Sí, todos. Es muy, muy interesante y muy... ¿Nada más aplicaste eso en tu cuarto o también por toda la casa tienes? No, nada más en mi cuarto, porque por toda la casa sí ya sería más como platicar con mis familiares, ¿no? Porque algunos no pueden estar de acuerdo, otros sí, entonces pues sí. Sí, ok, mira qué bonita idea. Sí. Qué bonito proyecto. Bueno, ahora sí, llegó la hora. Vamos a ver el video, ¿les parece? Presenta el video, para los que nos están escuchando, escuchando y viendo. Que nos digan de este video. Claro. Les menciono sobre el video. Mencionado antes, participó en este concurso de Brilla México y fue seleccionado como uno de los finalistas. Hasta ahorita sigue dentro del concurso. Y pues vamos a transmitirlo para que todos lo podamos ver y compartir. Hola, mi nombre es Manuel Zavala y soy estudiante de la Secundaria Técnica 78. Y nosotros, en específico yo, les voy a hablar de la generación de una cultura emprendedora encaminada al sector energético con una visión de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Sabemos que en la actualidad existen diferentes problemas vinculados con la contaminación ambiental y en diferentes contextos también. Por ello, nosotros como estudiantes y desde aquí, con simples y sencillas acciones, promovemos la participación de todos para impulsar en este espacio el cuidado del medio ambiente
y todo aquello que deriva también. Salimos de la dirección de nuestra escuela con una caja. Estas son actividades que nosotros como estudiantes y voluntarios desempeñamos para la recolección de basura y otros materiales. Como representantes hacemos esto y más para el beneficio del plantel. Como podrán ver, en esta caja tenemos papel reciclado, que en forma de donativo nos proporcionan nuestros compañeros alumnos. Esto para reducir la generación masiva de desechos en la escuela y asimismo contribuir al cuidado de nuestro ambiente de manera sustentable. Este papel lo almacenamos y lo vendemos para cubrir las necesidades básicas que tiene la escuela y de igual forma administramos estos recursos destinados esencialmente a la educación. En nuestro entorno escolar elaboramos proyectos ecológicos y sustentables a partir del análisis de los problemas ambientales que podemos observar. Así nosotros planteamos soluciones a corto plazo, solo incluyendo lo que tenemos y necesitamos, de forma que todos se sumen a la misma tarea de emprender una cultura encaminada al sector energético con una visión de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Hacemos esto y más desde simples y sencillas acciones que lleven a todos a ver este tema como que nos incluye y nos proporciona la experiencia y conocimiento para toda nuestra vida y garantía del bienestar de nuestras generaciones futuras, que dependen de lo que pase en nuestro presente. Así todos participamos para tener un mejor futuro. Bueno, pues ahí está el video que hicimos con nuestros compañeros. Eso fue lo que en lo que concluimos, en lo que terminamos también. Es algo que como nos pidieron al principio, después lo hicimos también por gusto y convicción, porque también nos gusta desempeñar este tipo de ocupaciones aquí. Y por eso mismo tenemos el video y también tenemos otros. Pues podríamos opinar acerca de él. Bueno, yo opino de la verdad del cuidado del ambiente, que es un buen propósito para nosotros. Digamos, si yo contribuyo a la causa del cuidado, tendré una mejor calidad de vida. Digamos, yo, como comentó mi compañero, yo puedo poner mis plantas en mi cuarto para tener una buena respiración, buena respiración para en buen ambiente en nuestro hogar. Muy bien, y tenemos otro video también, pero ahí ya viene, son solamente fotos, ¿verdad? Pues yo supongo que sí, no lo he visto. Ok, vamos a ver las fotos. Sí son fotos las que nos mencionaron y vamos a estar comentándolo porque como está enlazado a radio, sigue el otro video. Ok, el otro video, y ya después ya vemos entonces las fotos. Vamos a ver el otro video. Vamos a hablar de la importancia de la energía en nuestra vida diaria. La energía tiene muchas aplicaciones que podemos encontrar en la vida cotidiana, pero cuyo punto en común es considerar a una cosa que es consumida o utilizada para poder realizar una acción. Para ahorrar más energía, podemos sustituir nuestros focos convencionales por focos ahorradores fluorescentes. 5 razones para utilizar con seguridad y confianza. 1. Duran más. Al ser ahorradores de energía pueden durar de 8 a 10 años, si se utilizan en promedio de 3 a 4 horas. 2. Ayudan al medio ambiente a desprender menos calor que los focos normales. Es muy bueno para climas calientes y cuartos cerrados. 3. El uso masivo de esta tecnología permite reducir el 80% de las emisiones de dióxido de carbono, por la disminución del consumo energético en todos los sectores, contribuyendo así a la eficiencia energética y al ahorro económico de los consumidores y representando una alternativa de iluminación sustentable para el cuidado del planeta. 4. Reducen consumo eléctrico, ahorran entre 70 y 80% de energía en comparación con los focos tradicionales. 5. Producen menos calor, generan 80% menos de calor que los incandescentes, lo que reduce el riesgo de incendio. Esto también contribuye al desarrollo sustentable
nos permite seguir creciendo económicamente usando nuestro conocimiento científico y tecnológico para aprovechar los recursos naturales y sus ecosistemas para que las próximas generaciones puedan satisfacer sus necesidades en el futuro. Como nos mencionan mucho y nos lo repiten también, es importante gastar menos energía en todos los lugares con simples y sencillas acciones que podemos llevar a cabo en tu escuela, en tus hogares y también en la industria. Para esto llevar al sector energético para garantizar mejores resultados y a mayor plazo. Es decir, gastar menos para producir más. Y por eso podemos llevar, como se había dicho, simples y sencillas acciones, que son como pagar la luz. Cuando no lo ocupemos en todo este tiempo, y no solamente con la luz, sino con otros muchos recursos que podemos utilizar o reutilizar también. Pero supuestamente con una nueva reforma se va a hacer lo que les digo. Pero evidentemente no siempre es así para nosotros. Existe mucha inconformidad. Y por ello, si quiero ahorrar, puedo dejarla encendida, pero preferentemente apagada. Todos utilizamos los recursos energéticos cotidianamente. Por eso es importante saber cómo utilizarlos debidamente. La energía es sumamente importante en nuestra vida diaria. Todos sabremos la mejor forma de utilizarla. Eso. Bien, pues ahí está este video. ¿Cuál de los dos fue el del concurso? ¿Este o el anterior? El primero. El primero fue el del concurso. Y este, oigan, estuvo muy bien lo de los focos ahorradores. Por acá me dijiste que ya me dijeron quién de los dos que ya habían cambiado sus focos, ¿no? En sus casas. Muy bien, chicos. ¿Qué les falta hacer por el medio ambiente? ¿Qué acciones creen que son todavía necesarias para el medio ambiente? Para el cuidado. Porque no nada más es, digo, apagar los focos. Van a decir, ay, sí, el videojuego lo puedo jugar a oscuras. Total, es la pantalla de la televisión la que tiene la luz, ¿no? Entonces, ¿dentro de la escuela o ya cada quien por su parte? Cada quien por su parte. Pues yo diría que participar en las campañas de reforestación de los de lugares que han... Bueno, de más que nada de los que he escuchado mucho en las noticias que se queman así los cerros. Y y a veces el Estado o no sé, el gobierno organiza unas campañas para reforestar esas partes que necesitan los árboles. Más que nada, pues sí, apoyar con pequeñas acciones al ambiente. Bueno, yo creo que lo que nos falta son valores. Valores, porque simplemente yo puedo decir, cambio un foco, ya lo hice. Pero no tengo el valor para tomar determinada acción para el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que nos falta, valores. Okay. Sí, como dijo mi compañero, es parte también de la concientización ambiental y de todo lo que compartimos, ahí, ¿no? Eso es parte también muy importante, los valores y lo que nosotros hacemos. ¿Qué otras acciones te hacen falta para el cuidado del medio ambiente? Pues sí, también son los valores, ¿no? Y pues respetar de la... A la naturaleza, exactamente. Sí. Muy bien, ¿por acá? Bueno, pues sería también el... aparte del respeto y los valores que tendríamos hacia nuestra naturaleza, lo que nos hace dar nuestra calidad de vida que tenemos actualmente, pues tener conciencia sobre lo que estamos haciendo. O sea, si digo, no, yo me estoy, me da igual la naturaleza, yo sé que de todos modos me voy a morir, no me importa que me muera, pero, o sea, los demás no quieren tener lo mismo. Yo quiero tener algo para, digamos, cuando crezca, tener a mis hijos bien y no tener un ambiente contaminado hacia nuestro planeta. Eso es muy importante, que no se siga deteriorando el aire, el medio ambiente. ¿Qué nos ibas a comentar? Ah, no, que esto implicaba el desarrollo sustentable y que también la actividad de la recolección de papel nos implica desarrollo sustentable en la escuela, que son en tres aspectos: el económico, el social y el medio ambiente. El social, por parte de que estamos haciendo acciones socialmente para la escuela.
Económicamente, al vender el papel, estamos recibiendo un beneficio económico. Ambiental, porque estamos reciclando cada papel y cada material. No, y son cosas muy interesantes. Bueno, nos faltan ahora sí las fotos. Sí. Ok, vamos a ver las fotos y las vamos comentando para quienes nos están escuchando en radio. Claro. ¿Ahí qué estamos viendo? Bueno, aquí es cada año nuestra escuela organiza un desfile. Participa en un desfile, más que nada, porque no lo organiza. Participa ahí, que es organizado por varias escuelas del Distrito Federal y también de nuestra delegación. Es por parte de las celebraciones del 15 de septiembre y es ahí donde también nuestra escuela tiene un gran papel participando en el desfile. Desde cierto punto hasta ahí llegamos todos. Bueno, pues también compartimos algunas otras fotografías que tomamos en nuestra escuela. Bueno, ahí podemos observar que estoy yo y otros compañeros. Ahí junto con el escudo de la DGES. Ahí tenemos también otras fotografías con nuestros compañeros. Ahí en específico, pues fue cuando comenzamos a hacer difusión de nuestra organización estudiantil GIOSER y comenzar a hacer la colecta de papel dentro de nuestra escuela. Ahí es cuando nosotros pasábamos a los grupos, a todos los salones, como algunos dicen salonear, por así decirlo, por todas las aulas, recorríamos la escuela y ahí es donde pedíamos el papel a todos nuestros compañeros y también les comentábamos acerca de las ideas que tenemos y propuestas. Ahí también son parte de las actividades cuando organizamos algunas pláticas o conferencias, por así decirlo, en nuestra escuela. Muy bien, y ahí están las fotos, también para quienes nos están escuchando en radio. Oigan, esto es muy interesante y esto lo quiero ligar porque pues ya todos son de tercero, excepto ¿quién es el de primero? Tú eres el chiquito del grupo ahorita que estás aquí. Chicos, los de tercero, ¿qué les deja la escuela 78? Pues más que nada nos deja una cultura ecologista y una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Pues la otra cosa que nos deja la escuela, pues obviamente es conocimiento y los valores que nos fundamentan dentro de los salones y cada maestro al momento de dar su clase. ¿Quién más? ¿Qué te deja la escuela? Bueno, a mí solamente me deja concientización, ¿no? Porque, bueno, el aprendizaje ya sería por parte de los sectores de aprendizaje, pero lo que únicamente que me deja es concientización sobre cómo está y cómo estamos formando. Okay. Ahí en la escuela sí nos deja muchas cosas buenas. Nosotros dejamos asimismo algunas otras ahí en la escuela que es para nuestros compañeros y realmente nosotros pensamos que sí vale la pena llevarnos algo de ahí y también dejar. Y principalmente pues esto acerca del cuidado del medio ambiente, que es una experiencia, conocimiento que les dejamos a nuestros compañeros y fue algo de lo que hicimos ahí. Bueno, aparte de eso, nos deja todas nuestras experiencias vividas dentro de la escuela, con nuestros amigos, con los maestros, en nuestras clases, y también pues nos deja un historial de calificaciones, o sea, guardar los dieces, los seis, los siete, los cinco, o sea, todo, o sea, no es nada más nuestro cuidado del medio ambiente, sino todo lo que vivimos dentro de la escuela. Muy bien, y por acá, primero, ¿qué te ha parecido este año? ¿Qué te ha parecido GIOSER? Pues la verdad, muy bien, porque han contribuido con la escuela, han ayudado mucho para nuestro bien y pues para que nuestra escuela vaya mejorando y pues no tengamos problemas. ¿Piensas seguir en GIOSER? ¿Piensas seguir adelantando los proyectos? Sí, yo sí.
¿qué expectativas tienes? ¿Qué, bueno, qué planes tienes para el próximo año con Gioser? Pues tener, bueno, ir teniendo nuevas áreas verdes y colaborando porque hay un poco de defectos y bueno, irlos arreglando, ¿no? Más que nada. Muy bien, chicos, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero antes de concluir, yo quiero que manden saludos a quienes ustedes quieran. Y aprovechense, porque este programa se va a subir a YouTube, entonces los van a buscar. Sí. Por nuestro canal de Dejes Media. Y van a mandar saludos a quienes ustedes quieran. Empezamos por acá, a ver. Más que nada un saludo grande al director que nos apoyó en esta etapa que nosotros tenemos y nos dijo pues nos incentivó, ¿no? Nos metió ahí la cosquillita de poder participar en esta experiencia, ¿no? Más que nada. Un saludo también a mi compañero Jorge Flores Huerta de mi salón. Otro saludo a mi compañero Audrey, que ya no está en la escuela, que lo sacaron. Y pues nada más. Bueno, yo más que nada quiero mandar un saludo al director, igual como dice mi compañero, nos incentivó para que, bueno, por parte del tema del medio ambiente, ¿no? Igual a Tolita, que nos está viendo, no sé, necesito, nos está viendo, y a la profesora de historia, ¿no? Muchos saludos al director de nuestro plantel, el licenciado Gilberto Garcés Rodríguez. También le mando muchos saludos a mi profesora de historia, Santa Evangelina Bustos, a todos mis profesores, también a mis compañeros de la escuela y a todos en especial. Yo le mando un saludo al director, a mis compañeros de primero D y a todos los que contribuyen en el plantel. Yo le quiero mandar saludos al director por alentarnos a seguir adelante, a la señora Tolita, que es la encargada de la biblioteca escolar, a la maestra Evangelina Bustos, que también nos viene a acompañar a esta experiencia, igual al profesor Guadalupe. Quiero mandar saludos también a mis compañeros, a mis amigos, a un amigo que tengo desde primer año que siempre ha estado fastidiando, pero es una gran persona, se llama Ulises, y a todos mis profesores. Muy bien, chicos, yo también quiero mandar saludos a toda la comunidad de la escuela número 78, al director, a los maestros, a los padres de familia, a los administrativos, muchas gracias por colaborar aquí en Dejes Media y sobre todo porque estos chicos son maravillosos. Pues muchas gracias, yo me despido, chicos, y los felicito por estos grandes proyectos que tienen. No los dejen, no por el hecho de que ya son de tercero lo van a abandonar, sino por el contrario, lo pueden implementar en la escuela donde estén. No, tampoco dejen descubierto, aquí ya está la nueva generación, los chicos de primero que son quienes van a tomar estas nuevas oportunidades que hay para hacer todos estos proyectos, ¿sale? Yo me despido, soy Joe Armenta y quiero mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y a todos los compañeros que hacen posible este y todos los proyectos de Dejes Media. Un beso, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.